The American Ballet Theatre is one of the most prestigious ballet companies in the world. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, o en mi caso, demasiado pronto para ser quien quieres ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Benjamin Button. ¿Cómo la vida te sorprendió, María? No, yo creo que sí, bastante, bastante. ¿Por qué elegiste este texto? Este texto me lo mandaron hace un tiempito y para mí como que habla de reinventarse de cierta manera y es lo que me está pasando, así que quizás un poco por eso, comenzar otra vida de repente. Me encanta. Acá no hay respuestas correctas ni incorrectas, solamente queremos un poquito de tu verdad. ¿Estás preparada? Perfecto, cuando quieras. ¿Cómo son esos primeros días que comienzan en el campo? Estos son tus padres. Sí. ¿Esta foto sí. Dónde? Esta foto es afuera, en el campo de mis abuelos y bueno, que después fue de papá y de sus hermanos. Mi padre era productor rural y mi madre secretaria. Se conocieron por una amiga de mi madre, que a su vez era prima de papá. Y se casaron y se fueron a vivir afuera. Y mi madre siempre contaba que la primera semana de vivir afuera llega mi padre como con un costillar y se lo pone en la mesa de la cocina y ella no tenía ni idea por dónde empezar, por ejemplo, ¿no? Sí, mis primeros años fueron afuera. Y cuando llegó la hora de empezar la escuela, el colegio, nos vinimos para Montevideo y mi padre también seguía viajando todas las semanas. Oh.
¿Era más de mamá o de papá? No, de los dos. De los dos. Sí, sí, creo que las dos, tanto mi hermana como yo, éramos los cuatro, siempre fuimos muy unidos. La familia siempre fue como algo muy importante. Y nada, tiempo que teníamos para estar los cuatro juntos se aprovechaba al máximo. María, ¿crees en el destino, en que algunas personas estamos predestinados a que nos pasen ciertas cosas? Sí, sí, yo creo que sí. Pero también tenemos la capacidad como para agarrar diferentes caminos, ¿no? Causar el destino. Sí, sí, pienso que sí. Y háblame de tus comienzos y de ese comienzo en el ballet, que para vos me parece que no tienen tanto que ver con un sueño, sino que es casi como un accidente en tu vida, ¿no? Sí. Empecé a bailar porque tenían que ponerme a hacer algo extracurricular. Había que ocupar a María con algo. Exacto. A mi madre le encantaba el ballet y cerca de casa había una academia. Me pusieron y no sé si fue amor a primera vista, pero me fui enamorando de la disciplina poquito a poquito. ¿Quién se da cuenta cuando arrancaste al principio que tenías condiciones? Que María había algo que podía llegar a ser importante. Mi primera maestra fue Graciela Martínez, que ya te digo, era la dueña de esa academia a la que yo fui y di mis primeros pasos. Y ella fue la que le dijo a mi madre, mira que tiene muchas condiciones, sería lindo que la presentaras en la Escuela Nacional de Danza y que pudiera empezar como una formación más en serio. Y el primer año yo estaba fascinada con la academia en donde estaba y tenía mis amiguitas ahí y no quería saber de nada con hacer esa prueba de admisión para la escuela. Y al segundo año le volvieron a insistir a mis padres que me presentaran y con la condición de hacer la prueba y ver qué pasaba, accedí. Y entré. Y ahí... Así se puede andar toda tu vida, ¿no? Con ver qué pasa, ir y, o sea... Sí, sí, yo creo que sí. Fue un poco después, ¿no? A lo largo de mi carrera yo me he dado cuenta que fue un poco el poder aprovechar las oportunidades que se me fueron dando. Estar siempre preparada, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades, sí. Después te vas a Estados Unidos. En cuarto, creo que fue quinto año, a los 14 años, se me da la posibilidad de tomar una clase con un maestro invitado que venía de Estados Unidos, de esta Universidad de Artes que queda en Carolina del Norte, y me ofrece una beca para irme ese año. Y bueno, en mi casa era como toda una conmoción total, todo un tema. Preparando todo como para irme y un mes antes de irme lloraba todas las noches que no me quería ir, que iba a extrañar y en determinado momento mi padre toma la decisión de decir, bueno, te vas para enfermarte, esto para no... Para pasar la mano sí, te vayas. No, entonces se cancela todo, se pone como pausa. Termino mi formación en la Escuela de Danza, llego a ese octavo año. Entonces me da como esa sensación de decir, bueno, tuve esta oportunidad, ¿por qué no vuelvo a tocar esa puerta a ver si se me da otra vez? Y voy y veo lo que hay afuera. Y bueno, está, y me fui. Eso fue en el 98. Y nada, y volví en el 2012. ¿Y llegás y cómo fue? ¿Qué es lo más fuerte y chocante? ¿Llegar a Estados Unidos o después cuando terminaste en el American Ballet? Yo creo que hubo varios momentos, ¿no? El primero quizás, el entrar en esa universidad y ver cómo trabajaban esas dinámicas de trabajo, estar en primer mundo, ¿no? Eran unos salones impresionantes, unos pisos increíbles. Era una universidad de artes, o sea, era un campus gigante con 5 edificios diferentes. En uno era todo danza, en otro era todo música. Extrañé mucho. Yo creo que todo ese periodo de estar afuera lo extrañé. Esa era la contracara, ¿no? El estar lejos, sí, el extrañar. Sí, sí. Yo creo que eso que te contaba antes de ser tan unida a mi familia y de tener esa cosa... Ese arraigo.
cuando me desprendí, me faltó una parte gigante. Y después la oportunidad de darme la oportunidad de ir a audicionar a Nueva York y audicionar para el American Ballet, que también fue una de esas locuras que dije, bueno, yo no me puedo quedar con las ganas. Si me tengo que volver a Montevideo va a ser porque audicioné en una compañía grande y no entré. Ahora, cuando te dicen que sí, que te quieren, ¿vos ya te lo esperabas? ¿Llegaste ahí con toda la fe? No, cero. No, yo para mí era divino ya el tener la posibilidad de estar en ese lugar. O sea, se abre el ascensor, entro a ese lugar y por mi cabeza era, wow, acá estuvo Baryshnikov, por ejemplo, ¿no? Estrella máxima de la danza. Acá baila Julio Boca, acá está Alessandra Ferri. Ese lugar era como una cosa. Claro, entonces para mí el estar agarrada esa barra tomando esa clase ya era un premio. ¿Y en cuanto al clima de la gente, había buena onda o era una familia o se veía con cada uno en la suya? No, había buena onda. Yo hasta ahora atesoro amistades que nada, que van a ser para toda la vida, ¿no? No, gente que adoro, que quiero mucho, que fueron mi familia durante mucho tiempo. Después de eso llega la oportunidad de volver a Uruguay. ¿Cómo se te da eso? ¿Qué momento? ¿Sí? bueno, se me da porque yo ya tenía, de cierta parte necesitaba un poco como estar de vuelta o bueno, aprovechar todo lo que estaba sucediendo acá. Hubo un cambio muy grande con la llegada de Julio Boca, la dirección de él y su gestión en el ballet, y bueno, nada, era como esa cosa que me entró a picar de decir, está pasando todo esto, está sucediendo todo este cambio y yo no estoy, me gustaría formar parte. Y en determinado momento Julio me hace como un approach, él necesitaba en ese momento una primera bailarina, una figura, una... y nada, pido una licencia en ABT por un año para venir a probar y ver qué pasaba. Yo sabía que a nivel profesional iba a estar buenísimo trabajar con él, aprovechar y disfrutar del teatro terminado, que fueron años de espera, formar parte de todo ese cambio cultural que había en la danza en ese momento. Y me vine, y lo único que tenía como más miedo era volver a vivir en Montevideo, dejar Nueva York, que es tremenda ciudad. Y la, el campo Montevideo y después Nueva York. Sí. No tienes imagen de Nueva York como una vida, viste, llena de vorágines, son todos como medios autómatas, bueno, en la suya. Yo qué sé, yo también llegaba, tenía 18, casi 19 años cuando empecé a vivir sola también, ¿no? Y siempre fui como muy ordenada también, entonces de repente no aproveché tanto la ciudad como la gente se la imagina. Estabas enfocada, ¿no?, en lo tuyo. Sí, quizás ahora con el diario del lunes dije, desaproveché pila de cosas de repente, de vivir la ciudad desde otro lado, no sé, no me arrepiento de nada, pero... Si no hubiera sido bailarina, ¿qué hubiera sido? Siempre me gustó el derecho, me hubiera gustado ser abogada, en un momento también fue la psicología, por ahí, las letras. María, te invito a seguir recorriendo tu legado. ¿Cómo es el detrás de escena del ballet? ¿Cómo es un poco el día a día de una bailarina profesional? Mira, yo siempre como que lo divido entre cuando estamos en función o si no, cuando es simplemente ensayo, ¿no? Cuando estamos ensayando, por ejemplo, entramos de mañana,
se hace una clase de calentamiento y se ensaya durante todo el día hasta más o menos las 5 de la tarde, por todo ejemplo, el día, ¿no? Todo el día, básicamente. Sí, sí, generalmente los ensayos se dividen en hora, hora y media, 5 minutos de descanso, otra hora, hora y media, media hora para almorzar y después se sigue toda la tarde. ¿Qué te pasa con esto cuando ves esto? Estas zapatillas. Ahora alivio. ¿Alivio? En esta etapa alivio, sí. No apretan más las zapatillas. No apretan más las zapatillas, no duelen más los pies. Uno se acostumbra también, ¿no? Pero es la herramienta de trabajo. Es verdad que vos te las cosías vos, sí, a mano y que le dabas. Sí, sí. No sé si. Sí, la puedes tocar lo que quieras. Sí. Las cintas en realidad se cosen de acuerdo a la necesidad de cada bailarina, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía como un doblez así. ¿Para todas las cosas no es una obsesión tuya esto de coser las zapatillas? Lo que pasa es que, sí, no, en realidad el común denominador es que la bailarina cosa sus zapatillas, porque llega a pasar algo, se te rompe la cinta en el medio de un solo, por ejemplo, la responsabilidad es de uno. Es de uno. No le echas la culpa a nadie más. Para mí, el coserla significa, es hasta un ritual y significa tener responsabilidad total del cómo las cosés. O sea, me gusta eso del ritual, es como parte, sí, de la preparación, sí, para salir a bailar. A mí me gustaba coser un par de zapatillas mientras me estaban peinando, por ejemplo. Mirá. O mientras me terminaban de... antes de la clase, esa clase de calentamiento antes de la función, pero ¿cuántas usas? ¿Un par por año? Un par de repente te dura, no sé, 2 o 3 ensayos capaz. Ah, nada. Quizás menos. ¿Tenés una colección de zapatillas? Mucho. Sí. No sé, nunca llevé la cuenta de cuántos pares de zapatillas gasté durante mi carrera, pero sí, muchas. Muchas. Y depende también del ballet. Hay ballets que requieren zapatillas más duras. Hay ballets que comes zapatillas como mucho más rápido también porque estás parado mucho tiempo, son cosas más difíciles. Entonces, es depende de lo que estás el calzado de acuerdo un poco al tipo de ballet. Sí. Bueno, es como un champion, una zapatilla de fútbol o de tenis, ¿no? Que adaptan un poco de la superficie. Exacto. Sí. Che, María, en este lugar de claros y de oscuros, sí, habla un poco del lado oscuro ese del ballet y de todo ese mito que hay de la competencia y de que todos pelean por ese lugar soñado de la primera bailarina. Sí, yo creo que, a ver, a mí me da la sensación de que ocurre en todos lados. En todos lados existe la competencia, ¿no? Depende de tu rubro, depende de dónde estás, pero mientras seas sana, me gusta comentar mucho el hecho de que nosotros trabajamos con el cuerpo y los ensayos son todo lo que haces lo mostrás en el momento, ¿no? Entonces, siento que también hay una parte de competencia limpia que es sumamente natural, ¿no? No es como lo hollywoodizan de repente. Sí. No. Lo llevan al extremo, capaz que sí, no están así. No, que... no. Y a ver, existe, ¿no? Sí. Pero como existe en todos. Vos lo viviste. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, a ver, pero me parece que está bueno también. La competencia para mí significa el querer mejorar, el querer superarme. Y si yo tengo una persona al lado que baila mejor o que le salen mejor las cosas, está bueno. No sé si querer ser como, pero sí, sí, tratar de uno mismo mejorar. ¿Y siempre eligen al que baila mejor? Yo quiero pensar que la mayoría de las veces. Sí.
llegamos a la cumbre de tu carrera, voy a sentarte. Cuando llegas a Nueva York, cuando llega la oportunidad de ser parte de una película de Hollywood, vamos a ver juntos esa parte de la vida de María. 17 años tenía y obtuvo una beca completa para irse a estudiar a los Estados Unidos. American Ballet Theater is one of the most prestigious ballet companies in the world. Sabía que no iba a entrar, porque era la American Ballet. O sea, no, posible. Cuando me ofrecieron un contrato, no podía creerlo. Hasta que sentás, tenés un minuto y decís, wow, estoy viviendo en Nueva York, estoy trabajando en el American Ballet, estoy haciendo producciones que veía en video. ¿Qué te pasa cuando ves toda tu vida compilada en un minuto y ves este momento de gloria? Fue lindo ese video. Me impresiona mucho escucharme yo. Hablando vos de vos misma. Sí, sí. Sí, yo qué sé, no sé. Son como muchos sentimientos. Me viene como un orgullo, me viene como, sí, nostalgia. Yo qué sé, varias cosas. ¿Cómo te llegas a la primera oportunidad de estar en una película de Hollywood con el cine negro? En realidad se da porque el coreógrafo de la película ya había trabajado conmigo y bueno, nos conocíamos y me llamó para que hiciera el casting. Y en realidad son nada, mi pasaje por Hollywood fueron 4 segundos. Watch the way she moves. Imprecise, but effortless. She's not faking it. Nada, la experiencia fue buenísima. Me gustó mucho tener como esa la vivencia, ¿no? De lo que es, de lo que significa estar en el cine, de repente estar al lado de estas. De estos actores increíbles. ¿Ya la conocías a la protagonista, a Mila Kunis? A Mila Kunis habíamos tenido como un acercamiento cuando ella estaba haciendo toda la investigación sobre la película. A Natalie Portman no la conocía de antes. La conocí ahí en el set y nada, y también sentir como esa gran admiración y ver que ellas también se impresionaban con lo que yo hacía de repente, ¿no? Que era pararme en punta, yo qué sé, ellas quedaban como deslumbradas también. Era como una admiración mutua. ¿Cuál es el cine negro de María? Ah, tengo muchos. ¿Hay muchos? No sé, yo qué sé. Eso hay cosas para mejorar siempre, ¿no? Yo soy rencorosa, soy ansiosa. Tengo momentos de ser insoportable también. Tengo como esa cosa de buscar la perfección, aunque se sabe que no existe, ¿no? Ser perfeccionista, eso puede llegar a cansarle a mucha gente. Uno te ve afuera y siempre ve una María casi perfecta. No. Que es linda, que habla bien, que se comunica bien, sensible. Bueno, es parte también de... ¿Qué hace del, mal, María? No, es parte del lugar en el que estoy también. El saber comunicarlo, el saber compartirlo, eso es parte de mi trabajo también. Creo que se me da bien el hecho de comunicar y no tengo problema, sobre todo cuando hablo de mí y hablo de mi vida y hablo de lo que sé. Pero en la intimidad sos cálida y de hecho gente que ha trabajado contigo dicen y hablan bien de vos y dicen, María aparte es una artista increíble, es una buena compañera que se preocupa por todos, que está siempre presente. Espero, eso es lo que quiero dejar, que digan, bueno, fue una muy buena bailarina, fue mejor persona, ¿no? Trato de llevarme bien con todo el mundo.
pero también cuando me agarran con cruzada, un día cruzado, ¿no? Claro, sí, tengo esa parte italiana esa parte tana de efervescente. Sí, sí, también. Y María, ¿cuál es tu miedo más recurrente? Creo que le tengo miedo a la muerte. A la muerte. De repente no hacer todo lo que quiera hacer, ¿no? De no tener como ese tiempo. ¿Y hay un miedo también al paso del tiempo y a la vejez? Nunca lo había pensado. Capaz que sí, capaz que no. No sé. Siento que ahora estoy como en tengo 40 años, es como la mitad de mi vida, ¿no? Y me agarra como en un momento en el que terminé mi carrera y de repente estoy reinventándome y siendo, buscando otro lugar que me haga tan feliz o más feliz de lo que fui bailando. Siento que el haber dejado de bailar haya terminado con mi vida, al contrario, me da como mucha... Es un nuevo comienzo. Sí, sí, me da como mucha ilusión el decir, wow, me queda la otra mitad y hay pila de cosas por hacer. ¿Y qué sensaciones descubriste en esta nueva vida? ¿Son sensaciones más felices, menos diferentes? ¿Qué te pasa con todo esto? Siento como menos presión. Menos presión. No sé, aunque por otro lado también de repente antes era la responsabilidad era conmigo. Si algo fallaba era mi culpa, porque yo trabajaba con mi cuerpo y el producto que yo vendía era yo bailando en un escenario, ¿no? En cambio ahora de repente en el rol que tengo, tengo a cargo muchos niños, tengo a cargo muchos docentes, tengo a cargo mi responsabilidad va por otro lado también. ¿En algún momento sentiste frustración? ¿Querías algo que no conseguías? Sí, sí. Hubo momentos en los que sí. No sé, de querer... ¿Qué fue lo más frustrante de tu carrera? De repente querer bailar cosas que no se me dieron en el momento que yo pensaba que era el indicado y que se me dieron más adelante. En mi carrera yo siempre hablo del no haber bailado en ese momento específico, que para mí yo estaba en la cresta de la ola, Romeo y Julieta, ¿no? Que era un ballet que siempre lo ensayé y lo se te negaba, o te lo negaban. Y era como, sí, o bueno, no era mi momento, ¿no? Uh-huh. Había otras bailarinas antes, y eso me frustró mucho, me enojó mucho. ¿El rencor por ahí venía con la bailarina que se quedaba con el papel? ¿Había un poquito de eso no también? No sé. Creo que de es cierta manera también. ella pagó los platos rotos también. Porque sí, yo sentí como un... no sé si decir rechazo, pero era algo que no me dejaba ser yo con ella. Tuve que hacer un gran trabajo. Cuando decís ella, ¿quién es? Fue una primera bailarina del American Ballet. Sí, amorosa, y somos amigas y nos seguimos hablando y ella supo todo el proceso también, ¿no? Fue algo que hablamos mucho entre las dos. Ya no era su culpa, no era la mía, era el momento. Y esas heridas están sanadas. Sí, 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 y el ballet lo terminé bailando años después, lo bailé acá en Uruguay. Uh-huh. Creo que ahí es cuando te das cuenta que es todo perfecto, ¿no? Que es como un gran círculo y que las cosas llegan a vos cuando es el momento indicado. Ese no era mi momento. Cuando yo lo quería, no era mi momento. En todo momento. Y esto también de aprender a ser paciente, ¿no? Sí. Con los procesos y con las cosas. Y en mí también es algo difícil. Yo soy súper ansiosa y quiero las cosas para ayer. No para ahora, para ayer. También un poco porque se te dio siempre todo en la vida, ¿no? De una forma sí, bastante virtuosa, bastante natural. Puede ser. Cuando algo se te niega, algo se te... Puede ser, puede ¿no? ser. Es la, sí.
Me voy de acá, me voy a una terapia. Bueno, es un poco la idea. O estoy haciendo terapia acá. Sí, soy caprichosa a veces cuando las cosas no se dan a mi manera. Sí. Y parte del proceso también tiene que ver con los costos, ¿no? Que, uh-huh. que tiene esto de dedicar la vida a algo y de entregarse por completo y de viajar. Uh-huh. Y en tu caso también hubo un costo. Sí, el haber estado lejos. Sí, el haber de repente vivido la enfermedad de mi madre de lejos. Te invito a ver algo, compartir juntos algo. ¿Me van a hacer llorar? No. Vale. La que estaba más segura era yo. Era, bueno, yo sé que a nivel profesional va a ser maravilloso, pero ¿qué pasa a nivel personal de repente? En mi familia siempre éramos los cuatro muy unidos. Entonces fue de un día para el otro, me arrancaron de todo eso. Sí, yo perdí a mi madre. Estabas allá, ya estaba. Allá. Y eso creo que fue en el como un gatillo, ¿no? Una mochila de culpa muy grande, el decir, va, estaba bailando y tu madre se estaba muriendo. Ella era lo que quería. A ver, si lo hubiera hecho de diferente manera, el resultado hubiera sido, el fin hubiera sido el mismo y uh-huh. de repente ella no hubiera estado tranquila. Yo no conocía a tu madre, pero uh-huh. seguramente estaría muy orgullosa de vos. También creo que feliz de haber seguido y haberte visto triunfar. Sí. ¿Cómo lo viviste vos? No, yo creo que se dio como se tuvo que dar. Yo, no sé, esas mochilas y esas cosas de las que yo hablo en el tape o esa voz en off que hay mía, sí, las cargué. Quizás llevo una parte todavía. Es la vida, ¿no? Y en ese momento quizá uno no se da cuenta o lidias con las cosas de manera diferente. Sí, fueron años en los que estuve afuera, mi familia estaba acá, mi madre se enfermó, vivió la enfermedad de ella acá, yo estando afuera. Sí, fueron momentos. Pero creo que a mi madre también siempre la hizo feliz que yo bailara. Entonces también, en cierta manera, era bueno, esto se está dando de esta forma, yo tengo que seguir para adelante también. Si hubiera sido de otra forma, quizás ella se hubiera ido con culpa. ¿Entendés? No sé. María, te propongo seguir recorriendo juntos tu legado. ¿Vamos? Vamos. María, ¿cómo fue ese momento en el que te encontrás con Julio en Nueva York y te propone volver a Uruguay? Ah, fue como una charla muy descontracturada y bueno, yo ya había tenido la experiencia de bajo su gestión haber venido a bailar y bueno, tener como esa sensación, ¿no? Yo ya estaba preparada para volver también. ¿Ya la venías fue pensando? Como, sí, fue como muy natural todo, ¿no? Lindo, yo qué sé. Es una caja de sorpresas. Sí. Acá pasan cosas. Tengo que aplaudir. Un beso, yo le doy un beso. Y ahí llega un poco la gran oportunidad de que se acabe la frustración, ¿no? Con esto. Sí, más. Sí. ¿Qué pasó con Romeo y Julieta? Bueno, como te conté antes, era como un gran título que siempre quise bailar y bueno, se me da la oportunidad de ya estar de vuelta.
¿Aceptamos? Aceptamos. ¿Cómo se da que el ballet se haga tan popular en el Uruguay? Porque no es algo habitual, ¿no? Sí, a ver, creo que fueron muchos factores. Esa gestión de Julio Boca, el teatro, el Auditorio Nacional terminado, ¿no? Que durante muchos años fue un hueco y que se peleó mucho por verlo funcionar de la manera que funciona ahora. Un cuerpo de baile con muchos uruguayos de vuelta en el país. Muchos extranjeros también con muchísimo potencial que ayudaron a rearmar la compañía. La compañía siempre existió, pero en realidad, volver como con más fuerza, no sé. ¿Y María? ¿No tuvo algo que ver con eso? Y, bueno, de repente, un poco. Sí, yo qué sé. Porque sería una locura, un furor de funciones agotadas y que salían a la venta en internet y que se acabaron enseguida. Y era una cosa que la gente hablaba del ballet, el ballet ocupó espacio en los medios. Exacto. Y vos tuviste mucho que ver con todo eso, ¿no? Sí, bueno, a ver, la vuelta fue para acercarme de nuevo a mi familia, volver al país con una base con una carrera ya hecha afuera también. Esa oportunidad fue increíble. ¿Te imaginabas esa receptividad en Uruguay, ese calor de la gente? Yo creo que cada una de mis vueltas, cuando venía de invitada, eso fue como ir trabajándolo de a poquito, ¿no? Los medios siempre me siguieron muy de cerca y les estoy como eternamente agradecida también porque me dieron como un espacio, un lugar hermoso, que también me lo gané trabajando mucho, ¿no? Era como una cosa que iba de la mano. Ese reconocimiento al ser bailarina, ¿no? Con esto de los medios llega la oportunidad de alguna forma, como vos decís, reinventarte, de buscar nuevos horizontes, porque igual que los deportistas, terminan la carrera súper jóvenes, o sea, con 40 años de alguna forma buscar un nuevo camino. ¿Y cómo te sentís con esta nueva oportunidad de Got Talent y de estar presente en la casa de la gente de una forma tan masiva? ¿Sentís como un cambio en tu popularidad? Sí, yo creo que sí. Obviamente tengo una visibilidad que antes no la tenía, la tenía para cierto nicho, digamos. A mí me gustó el hecho de que se acercaran a mí para ocupar un lugar que de alguna manera siento que puedo ayudar o tener una opinión desde esta parte. Que puedes opinar con criterio, en definitiva. Pues, pienso yo que sí, o estoy tratando de que así sea. Igual creo que el rol que se imaginaban al final no fue lo que pensaron de María, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo también me imaginaba un poco siendo la que lloraba siempre, la que me emocionaba siempre, la que no le podía decir que no a nada. Me sorprendí, sí, un poco. Es algo que disfruto mucho, me saca como de esa... Me saca de esa estructura con la que yo venía y estoy disfrutando de las repercusiones, es acostumbrarme a estar en un lugar diferente. A mí me emocionaste mucho, se me cayó una lagrimita. Lo diste todo,
y me gustó mucho, mucho, mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Ah! ¡La quiero agarrar! ¡Canta abrazada! ¡Oh! ¡Porque yo soy muy llorona! ¡Vamos, vamos, vamos! Y María, esto de la academia y del estudio de Mariano Richetto, ¿de alguna forma te pone en lugar de empezar a transmitirle a otros todo esto que vos sabés? Y de alguna forma eso también es dejar un legado, ¿no? ¿Qué te pasa con ese rol? Sí, lo asumo y lo tomo con mucha responsabilidad. El estar formando bailarines no es nada fácil, entonces también me he rodeado como de un equipo de trabajo en el cual confío mucho. Me gusta, no sé si me encanta la docencia, pero sí me gusta mucho la gestión. Entonces estoy disfrutando de organizar, de ordenar. Además de emprender de alguna forma, ¿no? De emprender, sí, sí. Está siendo un gran desafío y un lindo desafío. ¿Y qué otros desafíos le quedan a María de esta segunda mitad que se viene ahora? No sé, estoy como abierta a cosas diferentes. Creo que me hace gracia cuando la gente sigue diciendo la bailarina. Y yo digo, no, bailarina era, ya no bailo más. Y mucha gente me dice lo mismo, no, bailarina vas a seguir siendo por siempre. Yo ahora siento que estoy... ¿Igual se extraña o no se extraña? No, nada. Ya está. Despojaste nada, por ahora nada. Creo que no me quedó nada en el tintero, entonces me siento tranquila de haber tenido la carrera que tuve y ahora también el hecho de tener varias cosas y de ir decidiendo y tomando nuevos rumbos me encanta también. Está bueno, se avanzan en el camino de la vida y irse animando a todo, a no guardarse nada. Creo que es lindo. María, llegamos al final del viaje y es tiempo de firmar tu legado. Muy bien. Legado. Perfecto. Soy zurda, así que puedo ir en diagonal, no importa. Como quieras, es tuyo, así que... Bueno, vamos a estar acá. Queda resumido tu legado. Fue un placer acompañarte. Perfecto, muchas gracias. Y de alguna forma dejar el legado de la bailarina que hizo popular al ballet de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, María. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias.